Muy bien, pues este domingo también la final de la Copa América. En ese escenario, el calor tiene que ser un factor y la humedad, por supuesto, en el Hard Rock Stadium en Miami. Es el duelo entre colombianos y argentinos. Escuchaba que Colombia va a tener mayoría de aficionados en las tribunas, como Inglaterra lo tendrá en Berlín, una proporción de 50 mil a 10, 15 mil españoles. Pero acá 70-30 la ventaja para Colombia. Esta es la ruta que ha seguido una y otra selecciones. Argentina inició en Atlanta, siguió por New Jersey, luego Miami, viajó a Houston, volvió a New Jersey y ahora retorna a Miami. Todo lo hizo en la zona este de la Unión Americana. Colombia empezó en Houston, siguió en Arizona, fue a la Bahía, Santa Clara, California, regresó a Arizona, luego viajó a Charlotte y ahora va hasta la costa este, a la Florida, para Miami. Es mayor la cantidad de kilómetros recorridos por Colombia, que además tiene un día menos de descanso en relación a Argentina. Y bueno, eso me lleva a preguntarles, Hércules, ¿se está favoreciendo a Argentina? ¿Se perfila desde la previa algún favoritismo para el campeón defensor? Qué raro, ¿no? Que Argentina inicie este torneo de la Copa América jugando en Miami su último partido de grupo de fase contra un Chile, uno de los peores Chiles en muchos años, uno de los más pobres Perú, que es el peor equipo en lo que es el standing de la eliminatoria sudamericana. Se juega contra Canadá dos veces. Su única prueba fue contra Ecuador, en donde yo creo que era para perder ese partido, sino por Jordi Caicedo, que pues al último minuto falla ese cabezazo que era gol cantado. En unos penales donde también falla el mismo Messi, se iban a ir a casa. Y los encuentran para jugar esta final en Miami, donde es casa de Messi y casa de las instalaciones nuevas de la Federación Argentina. Qué raro que se hizo ese torneo y terminó de esta manera, donde todo lo potente y lo fuerte está del otro lado del bracket. Pues, ¿qué les digo? Suena un poco raro porque sí es raro, pero eso es lo que le tocó. No dice que no merece estar en la final, no dice que no es uno de los mejores equipos del mundo. Sí lo es, el campeón del mundo actual, pero hay que decirlo, el camino de Colombia, lo que ha habido Colombia, mucho más difícil hoy en día de lo de Argentina. Correcto. ¿Tú qué opinas de este particular, Alex? Y si te ha gustado Argentina, ya que estamos bordando de los campeones del mundo y campeones defensores de la Copa América. Se hace muy difícil no pensar mal. Es que es demasiado evidente, es lo que decía Hércules. Es que es, no solamente es la composición del cuadro, los viajes, sino es eso, ¿no? El bracket, el hecho de que no, se enfrenten otra vez en semifinales por diseño ya de la competición, equipos que han compartido grupo, para que se buscaba clarísimamente a nivel comercial en Miami, en la casa de Messi, se buscaba un Argentina-Brasil o un Argentina-Uruguay. Era clarísimo. Aquí el tema organizativo, si está en manos de los promotores de Estados Unidos, lo que se va a buscar, como pasa en las canchas, que luego ya lo tocaremos también, se va a buscar el máximo beneficio económico. Y eso pasa porque Messi y Argentina llegue lejos. Eso no quiere decir que Argentina no esté allí por méritos propios, porque es una selección muy sólida, es una selección que no tiene tampoco pasos de muchísima brillantez en el juego, pero que tiene, pues eso, a un jugador que a sus 37 años sigue siendo determinante, por muy mal que esté físicamente, porque Messi está muy mal físicamente, pero todavía te puede sacar conejos de la chistera. Y tiene una plantilla que va mucho más allá de Messi. Tiene jugadores en todas las líneas determinantes, empezando por el Dibu Martínez, el Cuti Romero, McAllister, y luego tienes el lujo de decidir quién juega de inicio. O Julián Álvarez o Lautaro. Eso muy pocas selecciones se lo pueden permitir. Pero, dicho esto, y habiendo llegado a la final por méritos propios, es muy difícil, como os digo, no pensar mal y que esta Copa América no esté diseñada para que Argentina llegue a la final y genere toda la caja que va a hacer este domingo. Sí, yo opino lo mismo que mis compañeros. No sé, Mario, si quieres bordar algo en ese sentido o si prefieras analizarme a Colombia. Colombia, lo que ha hecho hasta el momento, si es la selección que mejor fútbol ha ejecutado hasta ahora. ¿Qué te pareció contra Uruguay? Una batalla campal que tuvo 24 horas después de que Argentina jugó una semifinal que controló ante la selección de Canadá, y si crees que Colombia puede ganarle un juego así, una final a Argentina. Sí, puede ganarle. ¿Sí? Puede ganarle Colombia, pero te voy a decir por qué. Tiene una defensiva muy sólida.
Yo veo los laterales muy fuertes, Davinson, Mojica, fantásticos. Veo el medio campo que tiene Colombia. Por ejemplo, hubo una hora en donde siempre a mí me había gustado defenderte con 7 jugadores. Bueno, pues estaba Lerma, estaba Mateus, estaba Río. Los tres, si me explico, sin contar a James, sin contar a... porque jugaba con un jugador menos. Uh-huh. Es decir, jugó con 7, se defendió con 7 una hora. 7 jugadores contra todo el potencial, que son muy buenos jugadores los uruguayos, uh-huh. Más o menos 40 minutos, 45 minutos. Uh-huh. Es bien difícil recorrer, marcar, presionar, contragolpear y fallar goles como los falló Mateus, que es para colgarlo. Pero tiene una solidez defensiva y un medio campo que es uno de los mejores medios campos que he visto en el mundo. Sí, oye, tú veías a Mateus al final, parece que había perdido. Sí. No, sí, es que es para matarlo, para colgarlo. No, bueno, tampoco, pero es que, digo, él sabía que... Él sabía que la falló, vamos, tremendamente. Pero aparte, el medio campo, te digo, de esos tres, lo que es Lerma, Ríos, ajá, dónde juegan, cómo recorren, no, ese medio campo, le da, a James le da la tranquilidad de caminar en el partido. Uh-huh. Camina. Él sabe dónde la moverse y busca las espaldas de un jugador que gana todas las espaldas, que es Luis Díaz. ¿Decías, Alex? Qué bien que lo estás remarcando, Mario, la Copa América de Ríos. Qué jugador, ajá, por el amor de Dios. O sea, la capacidad... Es como si Pogba se hubiera vuelto... Pogba, el Pogba bueno, el que ganó, que estaba, el que ganó el Mundial de Francia 2018, ajá, como si se hubiera reencarnado en colombiano. O sea, el despliegue físico, luego el flow que tiene para tocar la pelota, para pisarla, para hacer jugadas individuales. O sea, Ríos está siendo... para mí el jugador más destacado de esta Copa América. Y luego el nivel de Johan Mojica, por ejemplo, el otro día de lateral izquierdo, el que nunca ha sido defensivamente fiable, el otro día parecía que se había comido también a Paolo Maldini. O sea, hay dos o tres jugadores de la selección colombiana que están a un nivel brutal, pero el problema lo tiene en el lateral derecho Colombia en esta final, ¿eh? Sí. Que no está Muñoz, que está sancionado, va a tener que jugar no, Arias, pero ya, que está ya juega ahora, ¿no? ¿Ya juega Muñoz? ¿Fueron dos partidos? No, pero está fuera, sí. No. Lo expulsaron. Está fuera, sí. Lo expulsaron. Y por ahí, por ese costado... Sí. No, sí, claro. Sí estaba, lo expulsaron el pasado. Pues lo expulsaron el pasado, no va a poder jugar de lateral derecho. Y por ahí, en ese costado, si Scaloni es un poco inteligente, cambia a Di María de banda, mete a la banda... Es lo que hizo Alex. Le hizo contra Canadá. Perdón, hizo lo mismo contra Canadá, haciendo ese mismo ejercicio que está explicando muy bien Alex, que era atacar a Alfonso Davies, atacar a Jacob Schaffelberg, los jugadores determinantes por esa banda, para preocuparlos, para que no ataquen ellos, y los liquidó. Sí. Qué bueno que señalan esas otras figuras, esos otros cromos del equipo de Colombia, porque no nada más es Luis Díaz, no nada más es James Rodríguez, es un muy buen trabajo colectivo que nos ha entregado semejante funcionamiento. Quien hoy traía ganas de hablar... era Marcelo Bielsa. Escúchenlo. Estados Unidos, para que usted lo recuerde, cuando sintió que sus intereses estaban siendo atacados, creó el FIFA Gate con el FBI. Hicieron lo que hicieron, pero era por sus intereses. Acá no pasó nada. Acá no pasó nada. Cancha... Esto fue una fiesta extraordinaria, estadio lleno, una competitividad, arbitrajes que permitieron. No hay nada de lo que quejarse, lo que no se puede seguir engañando, que las canchas están perfectas. Hacen una conferencia de prensa para mentir explícitamente, la jefa de campo de juego, que sé quién es, la conozco, conozco perfectamente todo lo que hace y lo mal que lo hace. Hace una conferencia de prensa para decir que es una cuestión visual, que Vinicius no ve, que Scaloni no tiene que hablar, que los campos de entrenamiento están todos perfectos. Yo tengo una colección de fotos de los campos, no ya unidos, emparchados. Haber ido a campo de entrenamiento y que salgan los dueños y que digan, disculpen, muchachos, esto es impresentable, no se puede entrenar acá, lo entendemos. Pero claro, como eso afecta a los organizadores, No hay que decir una palabra. Y la amenaza, a Scaloni le dijeron, ya hablaste una vez, no hable más, porque si no vamos a pagar las consecuencias. Y él mismo dice, no, ya lo que tengo que decir lo dije, no digo más nada.
Los jugadores no pueden hablar. Todo amenazado. ¿Cuál es la amenaza? Deportiva, lo mismo que ahora. ¿Qué vamos a hacer? Los van a suspender. Pero pídanle disculpas, viejo. ¿Qué van a suspender? Si lo único que tienen que hacer es decir, cometimos tales errores, somos los responsables, nos hacemos cargo. Y en estos campos se va a jugar el Mundial dentro de 2 años. El señor Bielsa va derecho y cuando quiere hablar, ya lo escucharon. Mario, te ha tocado dirigir, ser parte de cuerpos técnicos que han jugado en campos de esta naturaleza. ¿Qué opinas de lo que dijo Bielsa? Sí, y toda la razón. Es exacto. Lo conozco, es mi amigo. Él me ha recibido en todas las partes del mundo. Conozco sus trabajos, conozco sus formas. Lo dijo perfecto. Simplemente, a mí en lo particular, a mí, me hubiera gustado escuchar qué le faltó a Uruguay para empatar, para ganar. ¿Qué le faltó a Uruguay con esa pléyada de jugadores tan extraordinarios que tiene? ¿Por qué no le pudo ganar en una hora a un equipo que le faltó a un jugador que tenía superioridad numérica? Que me dijera eso, porque lo otro lo dice perfecto. A mí me tocó jugar una final en Estados Unidos con Estados Unidos, en donde el gringo Castro corría en la madera porque no había, es más, no estaba ni unión, había madera en el pasto. Era la madera y arriba estaba sobrepuesto el pasto. Pues así no la tuvimos que comer y así le tuvimos que ganar a Estados Unidos una final en Nueva York. New Jersey. ¿Pero eso fue hace cuánto? Hace 2010, 2009, 2000. Previo al 2010. Bueno, imagínate, han pasado 13 años y seguimos hablando de una situación semejante. Sí, señor. Y por eso digo, el aplauso lo dice perfecto. Me hubiera gustado ahora, en la segunda parte, que hablara de lo futbolístico. Seguramente también habló de la parte futbolística. Hércules, pues, ¿qué opinas? Adelante. Es que la parte futbolística entra en segundo plano. Ya aquí estamos hablando de la parte humana. Estamos hablando de unos jugadores que entran a la tribuna a defender a sus familiares porque piensan que están en peligro. Y lo dice muy bien. Sus hermanas, sus esposas, sus madres, sus hijos en esa tribuna. Ya es segundo plano. Ya entrándonos a la cancha también es otra cosa, ¿no? Esto es problema americano. Porque este problema no surge en otras partes del mundo. Porque no usan canchas sintéticas. No hay esa necesidad de poner pasto sobre lo sintético. Y les voy a acordar que la selección mexicana tiene su recorrido con las canchas sintéticas previo mundiales. Accidentes fuertes. Uh-huh. Néstor Araujo en Arlington, Texas. El Chapito Montes, aunque sé que el Chapito Montes fue un choque, pero todas esas cosas también provocan. En este torneo, aquí Advíncula, el peruano. Se quejaron la selección argentina, Divo Martínez, Messi. Es problema americano y no va a parar. ¿Por qué? Porque quieren, pues, el boletaje de estos estadios enormes. Claro. Y estos estadios enormes de fútbol americano son de cancha artificial y se tiene que solucionar. Porque esto es un problema hoy en día de FIFA, porque va a organizar en este país, en Estados Unidos, un mundial. Y muchas de estas canchas les vale un carajo el fútbol. Estos estadios tienen conciertos, va a llegar Beyoncé, va a llegar Taylor Swift, va a llegar los Bukis, lo que ustedes quieran. Y les va a importar mucho más que el partido del fin de semana o la salud de estos jugadores. Y por último, lo que dice Bielsa de FIFA Gate, tiene mucha razón. Estados Unidos pues ya metió mano cuando se dio cuenta que iba a perder el Mundial 2018 y 22 a Rusia y Qatar. Y ahí sí, ahora sí. Hay corrupción. Sí. Alex, también te veía aplaudir. Hace un momento. Es que solo se puede aplaudir, porque Bielsa tiene toda la razón. En Conmebol, cuando se organiza algo en Estados Unidos, se impone la ley del silencio y está prohibido criticar el estado de las canchas. Ya lo ha explicado Hércules, es una auténtica vergüenza. No solamente el estado de las canchas con esas juntas entre tapete y tapete, que ahí metes un taco y se te va la rodilla o se te va el tobillo, el bote del balón, o sea, es todo, es perjudicar al futbolista, pero también estás perjudicando al espectáculo, porque las canchas de fútbol americano son más estrechas, entonces no puedes hacer, tienes que jugar en cancha de 100 por 64, cuando
la FIFA, que esas son las dimensiones de, la, de las canchas en las que se está jugando ahora la Copa América. 100 por 64. El 90% de los campos de élite son de 105 por 68. O sea, estás robando como 20 metros cuadrados de superficie, que parece una tontería, pero no lo es. Y sobre todo si quieres beneficiar el espectáculo. Luego está, es eso, es el tema del tiquetaje. O sea, aquí en Estados Unidos le importa más la capacidad del inmueble, y todos son de fútbol americano, que no, pues, que tenga las condiciones ideales o no para que se juegue al fútbol. Y en lo que decía Bielsa del FIFA Gate, está clarísimo. Hay una serie chilena, que es una comedia que se llama El Presidente, buenísima. Que está en una de estas plataformas de streaming, que es buenísima y que entre broma y broma te explica a la perfección todo lo que sucedió, todos los pasos que se cometieron para que estallara este escándalo. Y como dice Hércules y como dijo el propio Marcelo Bielsa, fue Estados Unidos cuando ve que la FIFA, que eso nunca lo había hecho, otorga dos mundiales en la misma votación, al 18 y al 22, para darle tiempo a Qatar a que organizara bien el mundial, pues ahí es cuando Estados Unidos se siente robada y es cuando inicia el contragolpe. Pero oye, no, que Bielsa hoy no podía decir más verdades, por eso estaba aplaudiendo aquí como un mono yo. Exactamente, sí, eso del FIFA Gate, a raíz de las investigaciones de Andrew Jennings, en un libro buenísimo que recién terminé de leer, FIFA, la caída del imperio, también ahí te detallan paso por paso todo lo que pasó, y ni siquiera nada más lo que detonó en aquellas detenciones en Suiza, sino desde el principio, desde los orígenes. Bueno, pues tienen que escuchar a los protagonistas. Habló uno de los protagonistas y esto lleva siendo un problema hace rato. Tienen 2 años para resolverlo, si es que tienen la voluntad de hacerlo. Un abrazo, Hércules. Un abrazo, Alex. Brillantes, como siempre. Continuamos aquí con el gran Mario Carrillo en un instante para rematar esta emisión de ESPN FC, porque viene una jornada más, la segunda de la Liga MX.